Welcome, honored guests. Pasó de ser una tierna niña a reina de lo indie. Ha interpretado de todo, desde una niña asesina hasta una adulta asesina, mientras tiene que lidiar con molestos fantasmas y felinos y el estrés de crecer bajo los reflectores. Christina Ricci nunca tiene miedo de tomar papeles arriesgados. Nunca interpreta a una persona normal, lo que signifique eso. Pero últimamente se siente como si el mundo de la industria del cine no supiera bien qué hacer con ella hoy en día. O ella no sabe qué hacer con él. Acompáñame mientras entramos al mundo de Ricci y averiguamos lo que la hace funcionar, qué personajes interpreta, qué es lo que piensa la sociedad de sus películas y qué carajos pasó con ella. Porque esto es ¿Qué carajos pasó con Christina Ricci? Para entender qué carajos pasó con Christina Ricci, debemos empezar por el principio, y el principio empezó cuando nació en 1980 en algún lugar de California. Y mientras otros niños estaban jugando a las traes con sus amigos en las calles, la joven Ricci hacía su debut en el cine junto a Cher. Sí, solo Cher, sin apellido, interpretando a su hija en la película de 1990 Mermaids, o sea, sirenas, pero no sale ninguna sirena. No he visto esta película, pero supongo que las sirenas son como una alegoría, una metáfora, son algo simbólico para representar sus emociones. Olvidé a dónde iba con esto. Después, Ricci interpretaría el papel que propulsó su carrera, a los 11 años, Merlina Adams, en la exitosa adaptación a la gran pantalla de The Addams Family. Tiririri. Ricci se apoderó del papel interpretando al personaje con un extremadamente oscuro y seco sentido del humor, mostrando un rango que los actores con el doble de su edad no muestran. Pero la joven Ricci no quería hacer la audición para este papel porque estaba cansada y malhumorada de un día entero de hacer audiciones para un montón de otros papeles menos icónicos. Pero su mami la convenció de canalizar esa angustia preadolescente y utilizarla para el personaje, y el resto es historia del cine. Esta película tiene críticas en general favorables. A los críticos y a esas personitas que llenan los asientos en los cines, sentándose, no de las palomitas que se les caen, a todos les encantó el sentido del humor oscuro. Es justo lo que el mundo necesitaba en ese momento de 1990. Esta película es increíble, es más que una parodia. Es el equilibrio perfecto de homenaje nostálgico y la sátira. Se burlan del viejo programa de televisión mientras lo honran y hacen su propia versión nueva al mismo tiempo. Eso es muy difícil de hacer. A nadie le sale bien, excepto a esta familia locochona. Esta película fue tan exitosa que recaudó casi 200 millones de dólares globalmente con un presupuesto de 30 millones. Y por supuesto, Paramount quería una secuela rápido, por el dinerito, sí. Y es uno de esos papeles donde es difícil imaginar a alguien más interpretando al personaje. Christina Ricci nació para interpretar a Merlina Adams. Merlina es Christina Ricci, aunque ella insiste en que es más alegre en la vida real. Se apoderó de este papel, eclipsando por completo a la versión original, sin ofender a la actriz, como se llame. Luego vino 1993 y, por supuesto, Ricci volvió a su papel icónico de Merlina Adams para la rápida secuela Addams Family Values. Tienes que estrenar esas cosas rápido antes de que el interés muera. Y esta es en realidad una de las mejores secuelas de todos los tiempos, ya que sabe cómo construir aparte de la primera película y convertirse en su propia película. Esta secuela es tan buena que Playboy, la revista traviesona, la colocó en el número 15 en su lista de 15 secuelas que son mejores que las originales. Una vez más, a los críticos les encantó la película y de nuevo apreciaron el humor negro, por supuesto, pero ese elogio no se vio trasladado en la taquilla, desafortunadamente. La película solo logró recaudar 49 millones de dólares, lo cual suena como mucho si no tienes 49 millones de dólares, pero la película ganó seguidores en formato casero. Y no subestimes el poder del videoclub, especialmente en 1993. Yo sé, yo estuve ahí. En 1995, Christina Ricci abordaría otro título icónico.
Casper, o Gasparín, interpretando a una adolescente mucho más alegre comparada con Merlina, que se muda a una casa embrujada, que tiene a Casper y a Tufo, a Gordy, a Látigo y a Bill Pullman. ¡Eso sí es aterrador! Y esta película fue la primera en presentar un personaje completamente generado por computadora en un papel protagónico, por lo que Richie tuvo el honor de preparar el camino para que el ser humano y la computadora puedan crear hermosas obras de arte y cine. Me gustó esta película cuando era niño. Creo que fui y compré los juguetes de Pizza Hut o algo así. Y era la cantidad justa de cosas aterradoras y divertidas para mi pequeña mentecita de los 90. Luego, Now and Then. Richie interpretaría a una joven Rosie O'Donnell, o sea, Betty Mármol Llanita, en esta historia sobre madurar. Los críticos la comparaban con la muy superior Stand By Me, pero aún así ganó mucho dinero en taquilla, 3 veces su presupuesto, y en años posteriores se ha respetado más esta historia centrada en la madurez de la mujer, porque aparentemente las chicas sí maduran. Hey, wormy wormers. 1995, el cual fue un gran año para Richie, estaba terminando y cerró con broche de oro en Gold Diggers. Broche de oro porque gold es oro en inglés y ya me callo. A los críticos les gustó la química entre los dos protagonistas, pero la audiencia no fue a verla, recaudando solo 6 millones de dólares. Lo cual suena a mucho si no tiene 6 millones de dólares, pero no es mucho para esos taimados productores de Hollywood. Recuerdo que renté esta película en Blockbuster. Quiero decir, mi hermana menor la rentó y resulta que estuve en la misma habitación por 1 hora y media mientras estaba la película. Porque a mí no me gustan esas películas, son para niñas. Ya, a lo que sigue. Luego vino 1996. ¿Recuerdan ese año? Fue muy bonito. Y Richie comenzó ese año protagonizando el debut como directora de Angelica Houston, su coestrella de Los Locos Adams, Bastard Out of Carolina, para Showtime. Entonces fue voz invitada en Los Simpson, como la voz de Aaron, en el episodio 25 de la 7ª temporada. ¡Me quiero volver chango! Luego salió ese remake de That Darn Cat. ¡Oh, qué diablos! Fue su primera película de Disney y su última, ya que fue un fracaso crítico y comercial. Fracasó en todo, ni siquiera recaudó 20 millones de dólares. Y recuerdo que mi hermana también la rentó y por coincidencia pude estar ahí cuando la veía. Así que, pues, la vi. Luego, Richie dejó oficialmente su imagen de estrella infantil protagonizando The Storm de Ang Lee. Le robó el papel a Natalie Portman después de que los padres de Natalie Portman pensaron que era inapropiado. Y vaya que debió ser inapropiado porque Natalie Portman salió en Leon, ¿no? Era demasiado provocativo para ellos. Pero nada es demasiado provocativo para Christina Ricci, al parecer. Incluso Ang Lee. La película se estrenó de forma independiente y recaudó 8 millones de dólares. Los críticos elogiaron a todo el elenco. Y Richie era parte del elenco, así que eso es bueno. Si 1997 fue el inicio de su carrera de cine independiente, 1998 sería su dominio. Comenzó ese año protagonizando The Opposite of Sex, donde obtuvo su primera y única nominación al Golden Globe hasta la fecha, o sea, los Globos de Oro. Fue por Mejor Actriz de Comedia o Musical, aunque no recuerdo que esto sea un musical, pero ya sabes cómo son los Golden Globes. Así como una nominación a un Independent Spirit Award a Mejor Protagonista Femenina. Y el crítico Roger Ebert, el de los pulgares, elogió muchísimo la actuación de Christina Ricci. Hey, Bible Boy, you're not my fucking husband. Now give me my money. Luego vino Buffalo 66, el debut como director de Vincent Gallo. Ámalo u ódialo, Richie odiaba absolutamente trabajar con él, quien la regañaba en el set llamándola una marioneta que hacía lo que le ordenaban, y varios miembros del elenco y el equipo compartieron el odio de Richie por Gallo. Muchos de ellos se han distanciado de la película después de su estreno.
Llamaron a la película autoindulgente, pero aún así fue elogiada por muchos, en su mayoría debido a la increíble actuación de Christina Ricci. Y esta es una de esas películas que amas u odias, no lo sé, la encuentro fascinante. Es algo trágicamente hermoso. Después veríamos a Ricci en Fear and Loathing in Las Vegas, como Lucy, obsesionada con Barbara Streisand y con tomar LSD. Luego en la filmografía de Ricci, se aventuraría en la actuación de voz para un pequeño papel en Small Soldiers, interpretando la mitad de una muñeca Wendy junto a Sarah Michelle Gellar. Después hizo Pecker, del legendario y repugnante cineasta John Waters. Es bellamente repugnante. Interpretó a la novia de John Connor, de Edward Furlong. ¡Borren eso! ¿Quién interpreta a Pecker? Ricci dijo en una entrevista que odiaba trabajar en Baltimore. Pero eso es lo que pasa cuando trabajas con John Waters. Te vas a Baltimore. Un montón de críticos de cine seguían esperando que la película los sorprendiera, porque es lo que pasa en las películas de John Waters. Pero estaban decepcionados por este intento mainstream por parte del director. Es raro que una película que se llama Pecker sea el intento más mainstream de John Waters. La película recaudó 2.3 millones de dólares con un presupuesto de 6 millones. Luego apareció en una película llamada I Woke Up Early The Day I Died, interpretando un papel que estoy seguro que cada actriz de Hollywood quería, una prostituta adolescente. Luego vino 1999, el último año de ese milenio, y Ricci protagonizó junto a un variado elenco una película llamada 200 Cigarettes. La película falló en cines con menos de 7 millones de dólares y a esos molestos críticos no les gustó tampoco. La llamaron sin gracia, como la mayoría de mis chistes. Perdón. Ricci terminaría 1999, uno de los mejores años en la historia del cine, al reunirse con su coestrella de Fear and Loathing en Las Vegas, Johnny Depp, en Sleepy Hollow de Tim Burton. La película originalmente iba a ser una reunión de Edward Scissorhands con Winona Ryder y Johnny Depp, pero ella lo rechazó y Christina Ricci tomó el papel y lo hizo muy bien. Ganaría Mejor Actriz en la Academia de Ciencia Ficción, Películas de Fantasía y Terror. Muy merecida. Esta película es aterradora y hermosa. Es una de mis películas favoritas de Tim Burton. Es una de mis películas favoritas de Christina Ricci y una de mis películas favoritas del Jinete Sin Cabeza. A los críticos les pareció una película divertida pero desechable y no estoy de acuerdo con ellos. Apreciaban la atmósfera oscura y los efectos visuales. Esta película es un viaje espeluznante y salvaje, perfectamente adecuado para Tim Burton y perfecto para Ricci. Y Johnny Depp también actúa bastante bien. La película recaudó 200 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones. Ricci daría comienzo al nuevo milenio en el año 2000 al aparecer en un video musical para Moby. Interpreta una figura angelical. ¿La recuerdan? Es donde está viejo y todo. Luego Christina Ricci aparecería en Bless the Child, interpretando a una adicta a la heroína. La película fue muy criticada. Y de hecho ocupa el puesto número 29 de las películas peor reseñadas del 2000. Pero eso no le importó mucho a los premios Blockbuster Entertainment, ya que le dieron a Christina Ricci el premio a Mejor Actriz Secundaria de Suspenso. Ricci aparecería entonces otra vez con Johnny Depp en una película llamada The Man Who Cried. Te hará llorar, aunque sea su nombre, como estos chistes. En el año 2001, ella aparecería en All Over the Guy. Y se despojó por completo de su imagen de estrella infantil en Prozac Nation. Luego recibiría una nominación a un premio Teen Choice por Mejor Actriz en una comedia, por una pequeña película llamada Pumpkin, que fue llamada un desperdicio de trama. Y la película solo logró recaudar 300 mil dólares en cines. Desde su estreno ha sido reconsiderada y algunos han llamado a la película Pumpkin una de las más infravaloradas de la década. Así que dale una oportunidad, no seas malo. Luego vino una película llamada Miranda, nada que ver con la banda. La BBC la llamó una apestosidad que duele en el alma. Y la BBC siempre tiene razón. Luego aparecería como una invitada chistosa junto a Tom Green en el show Malcolm in the Middle. Aparece en la temporada 3, episodio 11. Luego
apareció en un papel recurrente en la temporada final de Ally McBeal. Y luego hubo una película de terror llamada The Gathering, que recaudó menos de 2 millones de dólares y que fue calificada como una atrocidad. En 2003, protagonizaría junto a Jason Biggs, el del pastel, una comedia romántica llamada Anything Else, escrita y dirigida por Woody Allen. Hey. Los críticos encontraron que la película era solo un reciclaje de otras películas de Woody Allen. Nada nuevo. El público tampoco fue a verla y recaudó 13 millones de dólares con un presupuesto de 18 millones. Y recuerdo haber visto esto en una lista de películas favoritas de Quentin Tarantino y me confundió. Luego, Richie aparecería junto a una Charlize Theron irreconocible en la película de asesinos en serie de la vida real de Patty Jenkins, Monster. La película recibiría numerosos elogios para su estrella, Charlize Theron, y Richie también recibiría elogios por su papel secundario, incluso si es difícil vivir a la sombra monstruosa de la actuación de Charlize Theron. Nuevamente, Roger Ebert elogió particularmente la actuación de Richie, llamándola sublime. Los MTV Movie Awards, por supuesto, las nominarían a Mejor Beso. Ah, y Charlize Theron también ganó un Oscar o algo. La película recaudaría 58 millones de dólares globalmente con un presupuesto de 8 millones y ha sido considerada una de las mejores películas de su época, de su género y del cine en general. Es una película verdaderamente inolvidable con dos actuaciones inolvidables. Y sí, como dije, su actuación será opacada por Charlize Theron por el resto de la historia, pero este monstruo no hubiese sido nada sin el apoyo de la poderosa actuación de Christina. My incredible, incredible leading lady, Christina Ricci, who I couldn't have done this film without. You are truly the unsung hero of this film. Luego, en 2005, Christina Ricci sería invitada en un show de corta duración que es muy, muy malo. Un spin-off de Friends, Joey, que nadie vio, solo una prima mía. Interpreta a su elegante hermana en el episodio titulado Joey and his fancy sister. ¡Hola, Teresa! ¡Joey, my celebrity brother! Aparecería en la película de hombres lobos de Wes Craven, Cursed. Es un título adecuado porque la película está curseada, como dicen los chavos. Pasaron muchos problemas de producción. Mucha gente pensó que la película estaba maldita, hubo retrasos, tuvieron que grabar muchas escenas y estuvieron involucrados los Weinstein, así que jodieron todo. Christina Ricci dijo que Cursed es una de esas películas que fueron saboteadas por el estudio. Todo el mundo odia la película. Muchos la llamaron la peor película de hombres lobo de todos los tiempos. La película fracasó en taquilla. ¡Mira ese horrendo CGI! ¡Mua! ¡Beso de chef! ¡Oh! Es una falta de respeto a los hombres lobo del mundo. En 2006, Richie sería estrella invitada en dos episodios de Grey's Anatomy. Ganaría una nominación al Emmy por invitado destacado en una serie dramática. Luego protagonizaría Penélope, sobre una niña nacida con una nariz de cerdo. La película fue elogiada por su encantador elenco. Es una de esas películas perfectas extravagantes para Christina. Es muy buena con este tipo de películas. Es el tipo de películas que deberías estar haciendo, reina. No digo que deberías tener una nariz de cerdo en todas las películas, pero bueno, tal vez. Richie apareció en la controversial y muy discutida película llamada Black Snake Moan, junto al mismísimo Samuel L. Jackson, quien ya se hartó de las jodidas serpientes que gimen en esta jodida película. Es un chiste de Snakes on a Plane. Y Christina Ricci hizo de todo en Black Snake Moan, usando una cadena real de 40 libras durante el rodaje. Comió comida basura para parecer enferma a lo largo de la película y permaneció semidesnuda todo el tiempo, incluso cuando las cámaras no estaban encendidas, porque, pues, es parte del método, viejo. A pesar de que Samuel L. Jackson insistía vehementemente en que se vistiera. Aunque la mayoría de los críticos encontraron que la trama de la película era extravagante, sentían que las actuaciones lo compensaban. Richie
Ritchie y Don Samuel L. Jackson se reunirían de nuevo en su próxima película, Home of the Brave. Los críticos pensaron que la película era agradable pero llena de clichés cursis. Luego tomó un año libre, en 2007, pero volvería con todo. O bueno, al menos lo intentaría al protagonizar Speed Racer o Meteoro, que se suponía iba a ser un gran éxito pero nadie fue a verla. La película costó 120 millones de dólares, pero solo logró recaudar 95 millones. Y por supuesto, es de las cineastas visionarias las Wachowski. Y luego de Matrix, todos esperaban ansiosos por ver qué iban a hacer. Porque a todo el mundo les gustó su estilo distintivo visual, y eso es siempre bueno. Y los críticos amaron el estilo visual de la película y alabaron la actuación, pero dijeron que la historia estaba desordenada. Pero Ritchie se la pasó bomba haciendo esta película y realmente esperaba que hubiera una secuela. Luego prestó su voz al mundo de los videojuegos en The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Y hubo una película llamada All's Fair in Love, que se trata sobre personas enamorándose en una feria del Renacimiento. Y esta película solo fue estrenada en cines regios, y solo recaudó como 22 mil dólares. Pero la vi y está bien, es agradable. Además se enamoró de su coestrella, Owen Benjamin, que es uno de esos comediantes cancelados. Pero rompieron. Luego estuvo After Dot Life. Sí, hay un punto ahí y no estoy seguro si se dice o no, o si es solo Afterlife, pero ella sale ahí. Se trata de una mujer atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, y los críticos pensaron que la premisa era intrigante, pero no cumplió. El público estuvo de acuerdo y solo hizo 3 millones de dólares. Luego se convirtió en un lobo animado en la película Alpha and Omega. Los críticos la odiaron y pensaron que el aspecto visual era aburrido, porque sí es. Pero la película logró hacer 50 millones de dólares globalmente con un presupuesto de 20 millones de dólares. Paddy el ganso es la neta. Luego en 2011 vino la horrible y sin gracia como mis chistes Bucky Larson, Born to be a Star. Y esta tiene el honor de ser la película peor reseñada de 2011. En septiembre de ese año, Ritchie abordaría su primer serie con un papel regular en la serie de corta duración Pan Am en ABC. La serie fue cancelada después de solo 14 episodios debido a rating bajo, pero eso fue solo en los Estados Unidos. Al público internacional le encantó y ganó mejor serie en los premios Rose Dieu. Básicamente son los Emmys europeos. ¿A quién le importa? Luego vino el año apocalíptico de 2012, donde Ritchie aparecería en Bellamy y Warflowers. Luego, solo Dios sabe por qué, hicieron una secuela de esa película de los pitufos y Christina Ricci estaba en ella. Y por supuesto, esta cosa fue un gran éxito, ganando 348 millones de dólares globalmente, haciéndola el mayor éxito de taquilla en la carrera de Christina Ricci. Luego aparecería en Around the Block, interpretando a una profesora de teatro estadounidense en Australia. Y la película recibió reseñas muy positivas. Las reseñas positivas son buenas. Luego hubo una película llamada The Hero of Color City. Se trata de crayones. Y ella interpreta Yellow. She was all yellow. Luego vino Lizzie Borden, Took an Axe, en 2014. Ritchie protagonizaría esta película original de Lifetime sobre Lizzie Borden, la persona notoria que en la década de 1890 fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra con un hacha. ¿Lo hizo? No lo sé, yo no estaba ahí. Y esa película fue tan bien recibida que Lifetime inmediatamente dio luz verde a una miniserie secuela que consistía de 8 episodios de una hora, llamada The Lizzie Borden Chronicles. Ritchie recibiría una nominación a los Screen Actors Guild Awards por su actuación en la miniserie, un premio SAG. Pero las reseñas de la película y la serie fueron variadas. Muchos tenían problemas con las libertades que tomó la historia. Pero es una película, los hechos no importan. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que esta es una de las mejores actuaciones de la carrera de la Christina. Luego hubo otra serie de TV, sí. Ritchie es Zelda Fitzgerald, esposa de F. Scott Fitzgerald. Y a esta serie producida por Amazon se le dio una segunda temporada, pero fue cancelada después de que uno de los productores se vio envuelto en problemas en Twitter, por lo que cancelaron todo. ¡Cancelaron todo! You can call me Zelda. 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 Desde 2016, Ritchie ha aparecido en su mayoría en proyectos olvidables. Aquí están algunos de esos proyectos que ya olvidaste. Mothers and Daughters, Distorted, Escaping the Madhouse, en Lifetime. 10 Things We Should Do Before We Break Up, Faraway Eyes,
y Percy, junto a Christopher Walken. También apareció en la serie de terror de corta duración, 50 States of Fright, así que todavía hace cosas. Christina Ricci es verdaderamente una actriz que creó su propio camino. Se hizo reconocida como una actriz infantil que podía ir cara a cara, cabeza con cabeza, con algunos de los más grandes actores de todos los tiempos, robando escenas a todos. Y en comparación con la mayoría de las estrellas infantiles, se las arregló para salir bastante limpia y libre de escándalos. O bueno, tan libre de escándalos como puedes estar en esta industria. Y por supuesto, a medida que avanzaba, ella quería despojarse de esa imagen de estrella infantil. Tomó papeles adultos más atrevidos que le hicieron ganar muchos elogios y respeto en la comunidad del cine independiente. Y mientras continuaba, sus actuaciones permanecieron fuertes, pero el material que la rodeaba parecía sufrir, con críticas mixtas y una taquilla mediocre. Pero en realidad ha estado pasando mucho de su tiempo como vocera nacional para RAIN, una organización en contra de abusos sexuales. Ella ha tomado un tema que le importa profundamente, ayudando a sobrevivientes de abuso, y ha usado su poder como celebridad para ayudar a traer dinero y atención a la causa. Christina Ricci debe estar muy orgullosa de su trabajo de caridad. Recientemente ha hecho públicas sus propias experiencias de abuso doméstico. Christina Ricci luchó contra las cosas asquerosas de Hollywood a las que la mayoría de las actrices jóvenes están expuestas, pero lo logró y Christina Ricci está prosperando, solo haciendo lo suyo. Incluso Netflix y Tim Burton hicieron una serie sobre Merlina Adams, y aunque por obvias razones ya no es el epónimo personaje, sí la vemos en un cameo, pasando la antorcha a Jenna Ortega. Pero en cuanto a Christina Ricci, vamos a ver un gran regreso en cualquier momento. Su talento es demasiado fuerte para ser escondido en proyectos mediocres, y todos los que han trabajado alguna vez con ella tienen grandes cosas que decir sobre la actriz. Excepto Vincent Gallo, porque es un patán sin modales. Tal vez, si películas como Speed Racer hubiesen cumplido las expectativas del público, su carrera hubiese tomado un giro más convencional. Y para ser honesto, no estoy muy seguro si quiero que Ricci sea una actriz convencional. Para mí no hay mejor actriz de cine independiente que Christina Ricci. Y no puedo esperar a ver qué es lo que va a hacer después. Eso fue ¿Qué carajos pasó con Christina Ricci? I hope you've enjoyed your tour. And I hope you come back and see us again soon. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para ser notificado cuando subimos un video. Somos una compañía independiente y agradecemos tu apoyo. ¡Chipewa!